pasión. Ve con Delia a la casa. Yo voy a arreglar un asunto. Sí, Sebastián. Vamos. ¡Leonardo! Perdona que interrumpamos la conversación con tus amistades. Te esperamos en el casino. Queremos hablar contigo. Modérate, Sebastián. No estoy acostumbrado a que me hablen en ese tono. Y eso va también por ustedes. Yo hablo como se me dé la gana. ¿Qué ocurre, señores? ¿Qué ocurre? Nada, nada, señor. Solo queremos hablar con Leonardo. Como sospecho de lo que se trata, me gustaría participar en la conversación. Vamos, vamos a la sacristía. Por favor, vamos. Yo puedo disponer de lo que me pertenece como me dé la gana. Y en cuanto a lo de traidor a su clase, subversivo y otras tantas cosas, pues señores, lo mismo dicen de León Tolstoy. ¿Y quién es ese fulano? Un escritor ruso que, perteneciendo a la nobleza, también repartió sus tierras entre los campesinos. Porque ha visto la miseria en que se debaten y cómo las clases privilegiadas a las que él mismo pertenece las explotan inhumanamente bajo el amparo de otro autócrata. ¿Estás diciendo que don Porfirio es autócrata? Exactamente. ¡Eso es traición! ¡Debemos denunciarlo al Supremo Gobierno! ¡Eso merece fusilamiento! Calma, señores. Un poco de comprensión. ¿Comprensión? Después de que está atacando el fuero de la iglesia, ¿y todavía lo defiende usted, padre? Dije que la iglesia predica la resignación entre los explotados, lo cual a nosotros, los ricos, nos resulta muy cómodo. Porque ustedes preferirían mil veces pasar con todo y camello por el ojo de una aguja renunciando al reino de los cielos antes que repartir una migaja de sus bienes entre los necesitados. Yo siempre he contribuido con limosnas para los pobres. A usted le consta, padre Gabriel. Hemos contribuido para la reconstrucción de la iglesia. ¿No es verdad, padre Gabriel? A ti, Ramón, lo que te sobra es dinero y avaricia. Deberían buscar en el diccionario una palabra. Una palabra que los define a todos ustedes a la perfección. Buitres. Es una lástima, Sebastián. Lo pagarás con tu vida. Creo que de veras estás loco. Te espero en el cruce del río, al amanecer. Espera, Leonardo. Espera. Estoy seguro que don Sebastián te dará una disculpa. Yo jamás le daré una disculpa a un canalla.